Hola, Habibis. Soy Nadia Falak y hoy tenemos un nuevo interactivo de tarot. Nadia Falak. El día de hoy vamos a estar respondiendo la pregunta: ¿me ama o es algo solamente físico? ¿Sí? ¿Me ama esta persona? ¿Me quiere? ¿O solamente es una atracción física, una atracción más sexual? Vamos a ver tres opciones el día de hoy. La opción número uno es el tarot de Vagabond Wild o el vagabundo salvaje. Tono morado. ¿Sí? Este es el tarot y el tipo de imágenes que se van a encontrar. Y le vamos a agregar también un cristal a esta opción número uno, que es la amatista. Entonces, opción número uno, Vagabond Wild Tarot y la amatista. Opción número dos, The Star Tarot. Es así, azul. O el tarot de la estrella. Y este es el tipo de imágenes que vas a encontrar en este mazo. ¿Sí? Opción dos, entonces, The Star Tarot. Y la piedra labradorita. Vamos a agregar el cristal labradorita. Color azul también. Y la opción número 3 es de Ethereal Visions Illuminated Tarot. O el tarot iluminado de las visiones etéreas. ¿Sí? Es este. Y este es el tipo de imágenes que te vas a encontrar en este mazo. ¿Ok? Y esta opción número 3 va a ir con el cristal cuarzo rosado o cuarzo rosa. Opción número 3, entonces, Ethereal Visions y cuarzo rosado. Previamente yo separé también las cartitas oráculo con las que vamos a trabajar para la opción número 1, la opción número 2 y la opción número 3. Así no me preocupo de cuántas cartas tengo que sacar por opción en la misma lectura, sino que voy sacando todo más rápido y solamente vamos sacando el tarot, ¿ok? Aquí tienes las tres opciones. Vamos a darle un poco de vibración a las cartitas. Eso es, para que escojas una opción. Respira profundo, ve conectando con tu lectura. Y pregunta, por supuesto, ¿me ama o es una conexión solamente física? Si requieres más tiempo, puedes pausar este video para escoger tu opción. Y si no, vamos a comenzar. Bienvenido número 1. Tú que escogiste esta bella amatista y el tarot Vagabond Wild. Vamos a poner por acá tu piedra, tu cristal, y vamos a comenzar a sacar primero las cartitas del oráculo para ver qué es lo que tienes. Veamos. Tienes determinación, te voy a ir diciendo lo que voy viendo acá. La muerte. La aislación o aislamiento. Y la frustración, ¿ok? Les recuerdo que estas cartas están en la cajita de información. Todas las cartas que estoy utilizando están reseñadas abajo para que vean los links, ¿ya? Las cartas que usé en esta lectura son, y están los links para que vean las reseñas de todos los mazos. Este es el oráculo del prisma, ¿ok? Este es de la voz del ser, te habla de relax y cambio. Ok. Vamos a poner por aquí, ok. En el oráculo de los susurros del amor tenemos un nuevo amor y el like attracts like, o sea, el gusto atrae el gusto. Y por último tenemos el de las sombras, luz y sombra, perdón, Amara de Menehune y la princesa del Nautilus. ¿Ok? Bueno, veamos qué es lo que veo aquí primero que todo. Siento que aquí hay una energía de una relación que no está muy, muy clara
Estás como en un proceso de sanación importante. Te dicen que estás abriéndote a un nuevo amor y que vienen cambios. O sea, siento que es probable que esta relación o esta persona por la que estés preguntando no sea una pareja definitiva. Porque veo aquí esta energía de muerte, de frustración, de aislamiento. Es como que te fueras a distanciar de esta persona. Te dicen relax porque se vienen cambios, ¿sí? Es como que te dijeran tranquilo, tranquila, que esto no es lo último que vas a vivir, esto no es la energía que probablemente sea para ti, por lo tanto ten paciencia y ten consideración con eso. Siento que aquí hay muchas personas que tienen una relación donde o llevan tiempo como entre amigos con ventaja y relación informal. O están como recién saliendo con alguien, pero como que no ven mucho interés más allá de juntarnos. Aló, te voy a ir a ver y sería todo. Como que no hay mucho más que eso, ¿sí? Siento mucha frustración, cariño, de tu parte. Y la carta determinación me está diciendo que ese cambio, esa transformación que se viene, depende mucho de ti. Cambio y muerte, ¿te fijas? Siento aquí que estás en un proceso de sanación importante. Porque Amara de Menehune te dice Aloha Healing, el saludo a la sanación. Hola sanación. Estoy en ese proceso. Cuando estoy en ese proceso de sanación, no me puedo abrir a tener cosas nuevas, no me puedo abrir a nuevas relaciones porque no estoy con la energía disponible para eso. ¿Te fijas? Y aquí la princesa del Nautilus te habla de un poder personal de crecimiento, o sea, o poder de crecimiento personal. El crecimiento personal depende de ti. Necesitas hacer un cambio importante para poder tener este cambio poderoso en tu vida, este crecimiento poderoso. Luego tienes que cuando algo te gusta, atraes eso. Te dice si tú pasas más tiempo amando o si tú quieres, como que buscas más amor, sé más amoroso, sé más amorosa. Siento que has estado con muchos miedos y con muchos bloqueos a raíz de esta sanación, entonces no te veo disponible para una relación seria. En este momento siento que la relación que estás teniendo es más bien una conexión física. Hay mucha química y todo, pero siento que por ahora, y digo por ahora porque es la energía que veo actualmente, no es el momento para dar un paso más en serio. Y probablemente esta persona tampoco lo ve así. Además, tenemos la carta del nuevo amor. Te dice que abraces la oportunidad de amar y que en el fondo trabajes en el crecimiento espiritual para poder atraer ese amor más saludablemente. ¿Sí? Tenemos visita acá, mira. Está asomándose. Te quiso visitar Galia y eso es importante. Tiene mucho sentido que hayas escogido la amatista porque es una piedra de transmutación, de cambio, de energía. Y siento que eso es lo que estás viviendo tú en este momento, ¿sí? Un cambio muy importante en el que debes poner tu atención y tu energía, ¿sí? Te voy a acomodar un poquito la cámara más hacia abajo para que puedas ver mejor las cartas. Ahí es, perfecto. Entonces siento, amatista, que estás en ese proceso todavía de sanar y que difícilmente te vas a poder abrir una nueva relación así, ¿te fijas? Estás en un poderoso crecimiento personal, entonces te dicen relax. ¿Por qué? Porque de verdad no te debes estresar. Tú en este momento estás en otro proceso, no estás en el proceso de compartir tu vida en pareja, no estás como con la disponibilidad energética de hacer eso. Entonces, no importa lo que suceda a tu alrededor, lo que importa es lo que estás viviendo tú, la experiencia que estás teniendo tú en tu vida en este momento. Y es importante que te respetes a ti mismo, a ti misma, teniendo ese sentido de introspección. Aquí con la isolation me lo dicen, con ese aislamiento. Al principio, claro, te puede provocar frustración el que las cosas no resulten como tú quisieras o que no vayan avanzando como tú quisieras, pero al mismo tiempo te dicen que esa frustración se debe a que estás en este proceso de cambio y se viene nuevo amor para ti. Yo siento que esta persona con la que estás conociéndote tal vez no es la adecuada para ti, pero porque estás en un proceso de cambio. Cuando ya tengas más asentado ese cambio, más claridad mental y con tus emociones, con tus sentimientos, siento que vas a poder atraer una mejor relación, una persona como
en tu sintonía más adecuada para ti, para ese momento, ¿sí? O tal vez, en algunos casos, no en todos, esto pueda evolucionar y transformarse en una relación seria. Pero por ahora, la energía actual me dice que solamente es una conexión física, ¿ok? Ok. No quiero sacar las cartas, voy a hacer espacio acá para ir echando el tarot también. Pero partiendo con eso, vamos a ver qué es lo que se puede ver con tarot. Si es que esto podría evolucionar, este nuevo amor. Ok. Vamos a ver, por favor, opción número uno. ¿Esta persona me ama o es solo físico? Claramente, en este momento no se puede hablar de amor para ti, cariño. Pero es en este momento, no quiere decir que eso no pueda evolucionar al futuro. Vamos a ver qué nos dicen. Para la opción número uno, por favor. 7 de espadas, paje de bastos, reina de espadas, as de bastos, templanza. Ya, definitivamente aquí no hay una relación de amor, no hay una conexión espiritual ni emocional, es más bien físico. Y ahí veo mucha frialdad, cariño, con el 7 de espadas. Incluso puede que te sientas un poco traicionado o traicionada porque tú te estabas como enganchando de esta persona y esta persona no está con la misma disposición que tú para esto. Veo el paje de bastos como una energía de fuego y la reina de espadas como una energía de aire. Leo, Sagitario y Aries, y acá tenemos la energía de aire que sería Géminis, Libra, Acuario. Y siento que hay una persona que está siendo cortante. Puede ser tú, puede ser tu persona especial. Pero ¿en qué sentido puede ser tú? Tú dices, no, pero yo quiero estar con esta persona. Lo que pasa es que cuando estamos listos, las cosas fluyen, pero cuando no, vamos poniendo como muros y trabas en el momento de conectar con alguien. Porque como te digo, te veo con esa sensación de aislamiento, de frustración, de no obtener lo que querías o lo que quieres. Y siento que eso puede ser lo que está costando aquí. Que los una, porque veo mucho corte. Fíjate, el 7 de espadas me habla de incluso que puede haber terceras personas, que puede haber alguien más, que tú sientes que están jugando contigo. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque aquí no hay una madurez de la relación. El paje de bastos me lo dice. Paje de bastos y as de bastos me hablan de una conexión más física, más de fuego, más del cuerpo, ¿ya? Y aquí la templanza te dice mantén la calma. Lo que te decía aquí, relax. Mantén la calma, tienes que mantener la calma y atraer la armonía a tu vida porque tú estás recién equilibrándote luego de un periodo de dolor, de ruptura, ¿sí? La carta de la muerte me habla de eso, la carta del cambio también. Y aquí la frustración es porque sientes que esta persona no encaja contigo. Fíjate lo que muestra esta imagen. Aquí hay un agujero que es circular y el objeto que podríamos poner aquí es cuadrado. Entonces no nos... No va a encajar. Siento que esta persona no va a encajar contigo, cariño. Y a veces es lamentable que nos demos cuenta de esto, pero también piensa en todas las oportunidades que se te abren. Veamos qué más tenemos, por favor, para mis queridos número uno. Siete de pentáculos, ok. Tengo a la gatita en las piernas y se me resbala. A ver, vamos a acomodar un poquito más acá porque esta lectura tiene hartas cartas, entonces algunas se van desapareciendo de la pantalla. Aquí tenemos el 7 de pentáculos. Me dijeron que hubiera sacado la torre que estaba ahí. Bueno, ya sabes ya que esa torre iba para esta lectura. Hay quiebres. El 7 de pentáculos me habla de movimiento hacia adelante. Tomar decisiones. Mira, te dije, me dijeron que sacara la torre y aquí está. Definitivamente esto no es más que una conexión física, cariño. Hay química, sí. Hay atracción, sí, pero no hay amor. Y probablemente no lo va a ver tampoco, porque esos cambios que me están mostrando parece que te llevan a otra persona al futuro. Te veo moderando, porque iba a decir esa palabra.
tomando decisiones, moviéndote hacia adelante, tomando el toro por las astas, como dicen, y haciéndote cargo de tu cambio, de tu transformación. Vuelvo a acomodar acá para que puedas ver mejor. Ahí está. Siento que vas a estar moviéndote hacia adelante, tomando decisiones, ampliándote, y de hecho te dicen, ve todas las posibilidades que se te abren en la vida con este quiebre, con este break, con este alejamiento. Si esta persona sale de tu mente, siento que vas a poder conectar mucho mejor contigo y con otras personas, porque aquí la torre y la suma sacerdotisa me lo dice. Tal vez sea necesario hacer un quiebre para darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que valemos. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde entra esta energía de derrumbar algo para conectar conmigo, con mi interior, con mi sabiduría. Me dicen que en el fondo tú sabes que esta conexión no es tan profunda, que no hay algo más allá. Me disculpo por los ruidos, pero aquí hay perritos y a veces ladran de la nada. Pero bueno, ya llegando al final de esta lectura, te puedo decir, cariño, que esta personita no es probablemente lo que va a haber en tu futuro, y tú tienes que respetar tu proceso de sanación, sobre todo aquí con Amara de Menejune, que te dice que es momento de sanar, es momento de hacer este proceso de cambio en tu interior y de ir soltando la negatividad que puedas haber adquirido o que puedas haber arrastrado de una relación pasada. ¿Ok, cariño? Eso es lo que tengo para ti hoy, número uno. Espero que hayas conectado con esta lectura. Recuerda que estas lecturas son muy generales, por lo tanto, va a haber cositas que son para ti y otras que no, otras que van a ser para otras personas que están viendo este video. Pero te recuerdo también que puedes agendar una lectura privada conmigo al correo nadiafalactarot@gmail.com. Hacemos una lectura privada con tu propia energía y esa sí que va a ser muy acertada porque va a trabajar solo contigo. Comprenderás que aquí hay muchas personas viendo este video y hay muchas energías mezcladas, ¿ok? Vamos entonces a pasar a la opción número 2. Muchas gracias. Número 1, un besote y nos vemos muy pronto. Bienvenido, bienvenida, número 2. ¿Tú qué elegiste? El cristal labradorita. Bello cristal de color azul. Vamos a ver, voy a acomodar aquí lo que tenía con la opción 1 y listo. Veamos, primero, ¿qué tenemos con el oráculo? Tenemos confianza, magia, intuición y protección. Qué lindos colores. Me encanta este oráculo, lo estamos estrenando hoy, el oráculo de los colores, del prisma. Por cierto, en la cajita de información hay un apartado donde dice todas las cartas que estoy utilizando hoy para que vayan a verlas, qué oráculos son, cómo se llaman y puedan ver todas las cartas, ¿ok? Esta es la voz del ser. Está la carta de la fuerza y la carta de envidia. Ya va tomando color esto. Veamos, en el oráculo de los susurros del amor tenemos habla con el lenguaje del amor y pide ayuda. Y en el oráculo de la luz y sombra tenemos truco o trato y tenemos we are here. Bueno, dice estamos aquí, como que dice un grito así, que estamos aquí. Y acá también dice la dama con el huevo de Bosch, dice la sabiduría ancestral o la sabiduría de los antiguos. A ver, siento aquí vamos a acomodar. Yo siento que aquí estás en un proceso de conexión con una persona que no es alguien nuevo. Siento que podrían algunos de ustedes estar regresando con una expareja, estar teniendo como una reconexión con alguien del pasado y estar como abriéndose a una nueva oportunidad de relación. Cuando te dicen truco o trato, siento que tiene que ver con que estás dudando un poquitito de si esto es un truco, si es realidad o no. Y de hecho acá está la carta de magia, pero está la carta de confianza y de intuición también. Siento que aquí te están diciendo que debes confiar un poquito más en ti, en tu capacidad de atraer una relación saludable, una relación bonita, en tu capacidad de crear una realidad distinta con esta persona, que probablemente en el pasado no haya sido como tú lo querías, pero que ya ahora por fin lo es. O podría estarse gestando algo bonito. Tienes la carta de la fuerza y de la envidia, que también me hablan mucho de que hay personas que
podrían estarte envidiando y aconsejándote mal. Por eso te dicen, ask for help, pide ayuda. Te dice, ¿qué es lo que realmente necesitas? Como que ábrete en el fondo a recibir el apoyo, a recibir los consejos, pero ojo, porque hay personas que te pueden estar aconsejando mal, porque tienen envidia, porque tienen celos de cómo tú tienes tu vida ordenada. Te has vuelto una persona muy fuerte, ¿sí? Algunos de ustedes saben que estas lecturas son muy generales, así que por favor tomen lo que es para ustedes y lo que no, déjenlo para las demás personitas que están viendo esta segunda opción, ¿ok? Ya que esto es súper amplio, ya lo saben. Pero siento que muchos de ustedes no tienen a alguien del pasado en su vida de vuelta, sino que es alguien nuevo, pero como que están abriéndose a recibir la lección o el aprendizaje de una relación del pasado. Por ejemplo, en el pasado tuve una relación donde yo discutía por todo, peleaba por todo, entonces terminé por aprender que yo no debo discutir por todo o que no debo hablar con agresividad. Y en esta nueva relación me estoy poniendo a prueba con eso. ¿Sí? Eso es lo que me está mostrando como algo del pasado. Además, acá te dicen, habla con el lenguaje del amor. ¿Sí? Las palabras de amor tienen el poder de cambiar vidas, incluyendo la tuya. Entonces, cuando tú cambias tus palabras, cambias la forma en que te relacionas con la persona. Acá también te dicen truco o trato. Siento que tiene que ver con esta energía de si no me das lo que yo quiero, te voy a castigar. Si no me das lo que yo quiero, te voy a dejar. Y siento que puede que estés teniendo miedos con esa situación. Como que si tú no haces lo que la otra persona quiere, o si no le das en el gusto, o si no haces como lo que tú crees que esta persona espera de ti, puede que ni siquiera te haya pedido nada, sino que tú sientes que tienes que dar como la talla, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que ser mejor que su ex, tienes que ser. Puede que algunos sientan que les falta un poquito o que se sienten, por ejemplo, esta persona puede que sea muy atractiva y tú te sientes como menos al lado de esta persona. Pero aquí la idea es que tú simplemente observes cuán importante eres, cuán grande eres y te tomes más en serio a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Me disculpo por los ruidos que pueda haber, Javibis, no, no puedo controlar eso, los perros que ladran, gente que grita afuera, etcétera, ¿sí? Solamente avisarles eso. Aquí la sabiduría ancestral me indica que algunos de ustedes, como les digo, han tenido una relación anteriormente con esta persona y otros me dicen que han tenido un aprendizaje anterior, en una vida anterior o en una relación anterior. Pero aquí me hablan de confianza y de protección, como que estás protegido y que te protejas de las envidias también. Puedes pedir ayuda a Arcángel Miguel para protección y puedes también protegerte con una turmalina negra, que es una piedra especial, ¿sí? Vamos a ver si la puedo. Bueno, está muy lejos, pero una turmalina negra. O te puedes ayudar visualizando una esfera de luz dorada a tu alrededor para que te proteja de todo mal y de todo lo que no pueda ir bien, ¿sí? Yo siento que muchos de ustedes están asustados por alguien, por esta persona que están conociendo o con quien están volviendo, pero deben confiar un poco más en ustedes y en su intuición. La carta de intuición también te habla de esa sabiduría ancestral que te dice, hey, tú ya tienes conocimiento de esto, tú ya sabes cómo actuar, no te va a pasar lo mismo de siempre, ¿sí? Y ojo con la gente que te tiene envidia porque te puede aconsejar mal. Pide ayuda a las personas correctas, ¿sí? Y sobre todo a tus guías espirituales, tus ángeles. Vamos a ver qué nos dice el tarot de la estrella entonces para ti. Número 2. Mis queridos y queridas labradorita. Veamos, por favor, qué tenemos. ¿Me ama o es solo físico? 8 de espadas. Emperatriz. 8 de pentáculos, 7 de espadas, 4 de espadas. Aquí me están diciendo que tú pasaste un periodo atrapado en una situación, en una relación anterior, ya haya sido con esta persona o con otra, que es esa relación que te mencionaba donde tú aprendiste. Te digo, puede ser con esta misma persona que ahora estés volviendo o puede ser con otra persona. Pero tú en el pasado aprendiste de algo muy doloroso. El 8 de espadas me dice que aún te sientes un poco atrapado en esa situación y que tienes que empezar a vibrar con amor. Aquí está la emperatriz. El 8 de pentáculos me dice que tienes que tomar en serio esto y te va a costar un poco más de trabajo del que tú quisieras tal vez, pero la emperatriz me habla de que hay mucho amor, que hay mucha energía de
abundancia y de conexión con esta persona y que ha costado trabajo, pero se han logrado resultados. Ha costado trabajo el superar esta traición, digamos. Que te haya mentido, que te haya sido infiel. Cada uno tiene su propia historia, aplícala a tu vida como se aplique. Pero siento que aquí hubo una traición importante en tu pasado y que eso es lo que te preocupaba principalmente. Y te veo que pasaste un tiempo distanciado de esta persona. O pasaste un tiempo a solas, mucho tiempo soltero, soltera, incluso algunos hasta 4 años, ¿sí? Puede ser que haya tomado algunos 4 meses de distanciamiento. Como les digo, aplíquenlo como les haga sentido, porque algunos se separaron de esta persona y ahora están volviendo. Y otros se separaron de esta persona y no volvieron más y ahora están conociendo a alguien nuevo. Pero pasaron mucho tiempo solos, eso es lo que me quieren mostrar ahí. Acá que te quedó el Rey de Copas, mira. Me hablan de energía de amor. Siento que tú no estás en una relación donde haya solamente una atracción física. Aquí hay una atracción más fuerte, más potente, y está recién abriéndose la posibilidad de ser vivida. Entonces, como que no te cierres tanto, no te bloquees, porque aquí hay cambios importantes, ¿sí? Me dicen que hay muchos conflictos internos que tienes que sanar, o conflictos con esta persona si es que fue tu ex, y siento que podrías abrirte a la posibilidad de crear algo nuevo, pero desde el amor. Siento que tienes que vibrar con amor, porque aquí tengo el 7 de copas que me habla como de cumplir una ilusión, cumplir un sueño. Aquí esta persona viene con su corazón para ti, pero a ti te veo un poco cerrado todavía, o cerrada, porque tengo la reina de espadas. Y la muerte. Hay una transformación que se debe hacer para poder concretar esta relación, ¿sí? Siento que esta muerte. Mira, fíjate por favor en la imagen. Aparece el ave fénix que renace de las cenizas. Por eso les digo, muchos de ustedes tuvieron un quiebre, un término con esta persona y ahora están empezando de nuevo. Es una relación que vuelve a renacer de las cenizas para hacer esta transformación y volverse un amor bonito. Pero algunos de ustedes son este ave fénix. Murieron, sufrieron. Lo peor en una relación anterior, lo pasaron muy mal, muy mal. Y resurgieron como el ave fénix, más fuertes que nunca, más firmes que nunca. Y ahora están un poco más fríos, un poco más racionales para el tema amoroso, pero aquí te dicen confianza, confianza en la magia del amor, sigue tu intuición porque estás protegido. ¿Te fijas, cariño? Siento que aquí está claro que esta relación puede ser para más. Veo aquí energía de amor con este rey de copas. Por cierto, me remite a signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis, y en caso de la Reina de Espadas me remite a signos de aire como Géminis, Libra y Acuario. No tienen que ser, por supuesto, los signos siempre son referenciales, como les digo, pero sí les puedo decir que aquí hay una conexión más bonita, hay una conexión de amor, pero debes sanar y perdonarle el tema del pasado, ¿sí? Siento que a eso también se refieren aquí con que pidas ayuda. Pídele a tus ángeles, pídele a tus ancestros, pídele a tus maestros, a tus guías, a todos que te ayuden a sanar el dolor, a perdonar y a poder avanzar en esta relación que realmente tú quieres vivir, pero tienes miedo de que te fallen o te vuelvan a hacer daño. Eso es todo. El miedo es humano, cariño, pero no debemos permitir que el miedo nos paralice porque al final no podemos sentirnos realizados en nuestra vida y alcanzar no todas nuestras metas y nuestros objetivos si estamos con tanto miedo, ¿ok? Eso es lo que tengo para ti, número 2. Espero que te des cuenta de que ya estás más fuerte que nunca, de que has renacido como el ave fénix y de que esta relación tiene una posibilidad bonita. Dale una oportunidad a esta persona, ¿ok? Te recuerdo, cariño, que hay muchas cosas de aquí que son para otras personas y otras que son para ti. Toma lo que es tuyo y además adáptalo a tu vida, a tu situación en particular, porque va a haber cositas que van a vibrar contigo y otras que no. Las que no, libéralas al universo, cariño, porque son para otras personas que están viendo este interactivo, ¿ok? Y si quisieras una lectura privada con tu propia energía, me puedes contactar a mi correo nadiafalactarot@gmail.com y agendamos una lectura con tu propia energía, con tu propia situación en particular. Especial para ti, ¿ok? Te recuerdo que todas las cartitas que usé están en la cajita de información y te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho, ¿ok? Me despido por ahora de ti número 2. Besitos, bye bye. Vamos entonces con la última opción de hoy, número 3, que es este cuarzo rosado precioso. Vamos a ponerlo ahí.
¿Se ve? ¿No se ve? Sí se ve. Y lo mismo, vamos a ver primero qué es lo que tenemos con el oráculo. Iluminación, descanso, éxito y ansiedad. Colores muy fuertes, muy vivos. Los oráculos que estoy utilizando y los tarots están reseñados en la cajita de información, ¿ya? Ahí están todas las reseñas unboxing para que puedan ver todas las cartitas y cómo se llaman. Reto y desapego, wow. Wow, qué lindas cartas, mira. La carta del desapego y la carta del reto me hacen relación a esa ansiedad. Siento que aquí estás viviendo un proceso importante que debes trabajar, que debes sanar, ¿sí? Y te veo con mucha energía de avance, de cambio. Look to your inner strength. Busca tu fuerza interior. Y te dicen que eres más fuerte de lo que tú crees. Y acá te dicen que el amor se fortalece. El amor no se rinde ni pierde la fe. El amor tiene esperanza y siempre se mantiene ante cualquier situación. ¡Wow! A ver, aquí estoy sintiendo energía de personas que tienen una relación que está pasando por una crisis. Veamos. Voodoo in Blue, back off. Mira, aquí esta carta te está diciendo aléjate. Y Fairy of the Highlands o el Hada de las Tierras Altas te dice que es tiempo de ser valiente y alejarte. A ver. Definitivamente, aquí siento, cariño, que te están diciendo que esta relación no va para más. Hay un apego. Por eso te sale la carta de desapego. Y siento que es momento de descansar de esta situación. Y te está generando mucha ansiedad. Es un reto. Y te dice que el amor no se rinde. Pero ¿qué pasa, cariño? No es que esta persona sea la adecuada para ti y que no te rindas con él o con ella. Aléjate. Pero no te rindas con el tema del amor. O sea, tú puedes atraer una relación bonita a tu vida, una relación nueva. Yo siento que esta persona no te está tratando bien. Es probable que haya una conexión más bien sexual, más bien siento que están apegados, pero no solamente una conexión sexual, sino que también emocional, pero un poco tóxica. No es una relación bonita. Por eso te hablan del desapego, es momento de soltar. Es un reto para ti. Esta relación está representando un reto y un crecimiento personal importante. Tienes que ser más fuerte de lo que tú crees. Creo que aquí está claro. Mira tu fuerza interior o busca tu fuerza interior. Tú eres más fuerte de lo que realmente crees, de lo que imaginas. Eres más fuerte. Vas a poder con esto. No creas que por soltar a esta persona vas a quedarte solo. Ahí es donde te dicen que el amor se fortalece, que el amor no se rinde y que no pierde la fe. Tú puedes amar a alguien de nuevo y a alguien que te ame realmente, cariño. Esta persona no la veo muy positiva porque, mira, te causa mucha ansiedad. Y aquí te dicen, aléjate, es tiempo de ser valiente. O sea, a todas luces aquí no hay muchas posibilidades de éxito con esta persona. Pero está la carta de iluminación y de éxito que te dicen que vas a tener éxito. El amor va a prevalecer, pero en ti viene alguien nuevo para ti, cariño. Alguien mejor que esta persona, definitivamente. El desapego me habla de que aquí no hay amor, sino ni siquiera de tu parte, cariño. Puede que tú sientas que amas a esta persona, que no puedes vivir sin ella o sin él, pero yo siento que hay un apego, simplemente esta necesidad de estar con él o con ella, o de tener como una relación como de mucho tiempo, de pasar muchas cosas juntos y sentir que en realidad esta persona es como tu alma gemela o algo así, pero con muchas peleas, con muchas discusiones, con mucho malestar, con mucha energía de como decepción, me muestran como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¿Por qué otra vez peleamos? ¿Por qué otra vez el problema? Por eso te dicen, esta persona tiene como un muro contigo y te dice, aléjate. Entonces es bueno que tomes esa decisión, cariño, que te alejes un poco, desapégate para que puedas avanzar y no pierdas la fe en el amor. Sé valiente porque esto te va a traer una tranquilidad. Es momento de descansar. Rest. Descansa, libérate, suelta esa ansiedad. Créeme que eso te va a llevar a iluminarte. El alejarte de esta persona te va a hacer despertar, abrir tus sentidos, abrir los ojos y decir, wow, yo no estaba bien aquí. Y la carta de ansiedad va a desaparecer, o la energía de ansiedad más bien, y va a venir el éxito. Eso es lo que me está mostrando acá con el oráculo.
Vamos a ver entonces qué nos dice el tarot. Voy a abrir un poquito el espacio acá. Para ti, número 3. Aunque el mensaje ya está claro, cariño. Aquí no hay amor. Esta persona no te ama y tú tampoco a él o a ella. Aquí hay un apego que no es sano y que puede tener que ver con que tengan una conexión importante en la parte íntima, sí, pero más allá de eso no. Créeme que puedes encontrar eso en otra parte y mejor. Con eso te digo todo. Veamos, por favor, número 3, cuarzo rosado. De hecho, escogiste el cuarzo rosado, que es la piedrita del amor. Y aquí te dicen, el amor se fortalece ante todo. O sea, yo siento que aquí tú puedes atraer a una persona maravillosa. Puedes hacerte más fuerte que nunca, cariño. ¿Sí? Tienes que confiar en ti, ¿ok? Pero de verdad, confiar de verdad en la capacidad que tú tienes de atraer una relación saludable, amorosa a tu vida. Por favor, ¿qué tenemos para mis queridos cuarzo rosa con el número, con el tarot, perdón, el rey de espadas? ¿Te fijas que aquí hay una especie de bloqueo? Esta persona está como cerrada. Me dicen que esta persona nunca te da la razón, que siempre pelea todo, discute todo y que siempre él o ella tiene la razón. Siento energía masculina, por cierto, de aire. No tiene que ser, pero puede ser un Géminis, Libra o Acuario. También tengo aquí el 2 de Pentáculos, que es cómo está tu relación. En un vaivén constante, emocionalmente hablando. Así, a veces incluso te sientes que haces el ridículo con esta persona. No sé si te ha gritado en público, pero siento que te has sentido ridícula o ridículo por estar con él o con ella. As de bastos, 7 de bastos, el carro. Definitivamente estás con la energía disponible para irte de aquí y empezar algo nuevo. Empezar de nuevo. Listo y lista para dar la batalla y para tomar las riendas de tu vida y moverte hacia otros rumbos, hacia otros caminos, hacia otros brazos, por así decir. Yo siento que ahora es momento de darte un tiempo de estar a solas, de desapegarte, de descansar de lo que son las relaciones de pareja para poder tener éxito a futuro. El carro del triunfo me dice que lo vas a tener, que vas a poder iniciar algo nuevo, que estás listo o lista para irte de aquí. Obviamente a tu ritmo, y esta es una sugerencia energéticamente hablando, no tienes que salir corriendo a terminar tu relación si tú no estás seguro o segura. Pero aquí está claramente este mensaje para muchos de ustedes que están viendo este interactivo, donde deben tomar una decisión de alejarse por lo menos un tiempo de esta persona. Y yo siento que ese tiempo los va a ayudar a descubrir que hay más para ustedes. Incluso es probable que ya algunos estén conociendo a otras personas, pero que no se atreven como hablar más allá, conocer más allá, porque están todavía en pareja. ¿Sí? Intento hacer espacio aquí para que se vean todas las cartitas. Aunque bueno, lo importante es el mensaje que yo te estoy dando. ¿Sí? Vamos a ver, por favor, ¿qué más tenemos para el número 3? Te veo teniendo éxito en otro lugar. Eso es lo que te puedo decir. Anda tomando lo que te haga sentido y lo que no, libéralo al universo para las demás personas que están viendo esta misma opción que tú, ¿ok? Me dicen 3 de copas, de suma sacerdotisa, de suma, de high priestess, de magic. Ah, mira, no, aquí, cariño, aquí hay una tercera persona. Esta persona no te tiene solo a ti, tiene a alguien más. Me lo están aclarando. Por eso que te da ansiedad, por eso que te estresa, por eso que te aleja, que se cierra, que es frío, cortante o fría. Aquí, el 3 de copas me está hablando de que hay una tercera persona involucrada. Está sonando un teléfono ahí a lo lejos. Y la suma sacerdotisa me habla de un amante, así que probablemente esta persona, el mago, aquí me están diciendo que es como que está un poquito manipulándote. Tiene como todas las herramientas para decirte lo que tú quieres escuchar y que tú sigas ahí. Pero tú en el fondo sabes también que esta persona está ahí y que no eres solo tú, el ermitaño. ¿Te fijas? Te indica que te alejes, que te quedes solitario. Y está, mira, fíjate, hay tres arcanos mayores acá, aquí hay otro, cuatro. Está súper clara tu energía, cariño. Está como muy, muy claro que debes alejarte de esta persona.
Pero la estrella, el ermitaño me dice que no debes dejarte engañar, no debes quedarte en esa energía de engaño. Es mejor estar solo que mal acompañado, pero no pierdas la esperanza en el futuro, en el amor. ¿Viste que te dicen aquí, después viene éxito, viene la iluminación? Y acá te dicen que el amor se fortalece. Definitivamente siento que hay alguien que te está esperando. Hay alguien mejor para ti que esta persona y solamente espera que tú sueltes esta relación para que puedas abrirte a vivir eso con él o con ella que te está esperando. Ten fe de que el amor está para ti. Esta no es la persona indicada, pero no significa que tú no tengas a un amor para ti, que tú no vayas a tener un amor, una felicidad, una relación bonita. No significa que no tengas, significa que esta no es la persona y nada más, cariño. Es momento de darte cuenta de que si alguien te trata mal, si te grita, si te hacen sentir ridícula o ridículo, como te decía, si te engaña con otra persona o hay terceras personas involucradas sin que tú estés de acuerdo con eso, esto no es bueno para ti. Es mejor que te alejes. Es mejor que te mantengas alejado de esta persona en soledad, como te dice aquí el ermitaño, y que busques esa luz interior. Y fíjate que el ermitaño aquí tiene una estrellita. No sé si la puedo enfocar. Ahí está. Tiene una estrella y después te sale la estrella. Entonces, ¿qué te está diciendo? Sigue esa luz interior, sigue esa estrella interior que te va a llevar a la persona que realmente te corresponda, a la persona que realmente quiere lo mismo que tú y que va a estar feliz de tenerte en su vida como su pareja, como su amor. Que te está esperando esa persona, pero que aún no llega a tu vida. Voy a mover un poquito hacia acá. Bueno, se ve casi igual, pero se ven las cartas, que es lo importante. Ahora es momento de hacer este proceso de desapego que salía aquí al inicio, de cortar con esta ansiedad de no saber qué hacer, de descansar y de ir a buscar el éxito y la iluminación en soledad primero y luego con un nuevo amor. Que aquí está marcadísimo que viene un nuevo amor para ti. Y el As de Bastos también me lo indica. Vas a tener un nuevo inicio, una nueva relación, pero no es con esta persona, cariño. Esta persona no te ama. Y insisto, tú tampoco, porque uno no puede amar a alguien si está así pasándolo tan mal. Uno es como no amarte tú. Si no te amas tú, no puedes amar a nadie más, cariño. ¿Sí? Entonces aquí la primera tarea es trabajar en tu amor propio, empoderarte de ti mismo, de ti misma, y recuerda que eres más fuerte de lo que tú crees, ¿ok? Eso es lo que tengo para ti, opción número 3. Espero que hayas conectado, que te haya hecho sentido de alguna manera. Si necesitas una lectura un poco más personalizada, un poco más directa para ti, me puedes agendar una lectura al correo nadiafalactarot@gmail.com. Hago lecturas privadas con tu propia energía, así que me puedes agendar dentro o fuera de Chile a todo el mundo, ¿sí? Así que atentos ahí con eso. Y por supuesto, les doy las gracias por estar presentes acá. Les doy la bienvenida a los nuevos y las nuevas Habibis. Y los invito a suscribirse si es que aún no lo han hecho. Y a darle a la campanita de notificación para que les avise cuando yo suba nuevo contenido. Un abrazo enorme, besotes, ¡mua! Y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo video. Bye bye.